Y hablando de enchufamientos, vamos a enchufarnos hasta Xochocotla con la abuela Eva Cecilia Solís, quien lleva la Casa de la Medicina Ancestral. Cada vez que escucho esa frase, me encanta. Yo creo que ha sido el mejor nombre que le has puesto a tu sitio. Porque claro, Tlatonantzintli pues, se antoja también muy náhuatl. Pero nada más escucho la Casa de la Medicina Ancestral. Y bueno, nos encanta. Bienvenida, Eva. Y pues encantados de que de nuevo todos los lunes tengamos un ratito, un espacio para que nos compartas estas reflexiones. Ya salieron también los cromos de los eventos de este fin de semana, ya los comentaremos al final, pero seguimos en esta reflexión de la importancia que tiene el chamanismo en nuestras vidas. Pues muy buenos días, gracias por darme este espacio. Y bueno, pues me encanta porque este tema es el mío, el chamanismo. Sobre todo me interesa mucho hablar de él para desmitificar lo que es el chamanismo, porque siempre se nos ubica como brujos. Hay mucha gente que dice, no, yo no voy ahí porque yo no creo en eso. Y la verdad es que es para recordar que no es más que una sabiduría que está olvidada, es una sabiduría ancestral para todos aquellos que intentamos ser hombres y mujeres de sabiduría, de conocimiento, y que está basado en prácticas, en herramientas, en toda una cosmopercepción, porque es una forma de vida, en unidad con nosotros mismos, con la naturaleza, con el gran espíritu. Siempre que yo veía a mis abuelos o a mis guías chamanes de los que pude aprender, yo les decía, ¡ay, es magia! Y siempre me contestaban lo mismo, en lo nuestro no hay magia, es lo natural. Así que es un regreso a lo natural. Lo natural es mágico, pues sí. No, no hay magia, me decían, no, es lo natural. Así que yo sí estoy cierta de que es lo natural, que así es como vivíamos antes. Y por eso desenchufarse, como decían, de la ciudad y venir acá, es tener esa posibilidad de reconectarnos con nosotros mismos, con la naturaleza, con el gran espíritu. Para eso es esta Casa de Medicina Ancestral. Maravilloso. Cuéntanos qué tienes programado para las próximas semanas, porque sabemos que ahí la agenda es bastante apretada. ¿Qué es lo que tienes en puerta? Bueno, justamente para el próximo fin de semana es un retiro vivencial chamánico. Es el octavo círculo que nosotros llamamos para compartir saberes sobre el quehacer chamánico. Sí. Entonces es un círculo maravilloso en donde quien tiene esa vocación, vamos a decir, o quiere venir a comprobar si es que la tiene, pues nos reunimos y hablamos de todo el proceso personal que cada uno vamos viviendo, cómo nos hemos ido transformando, adquiriendo energía, poder y sobre todo este aprender a servir a los demás, qué pasa con nuestras posibilidades de estar curando, y se comparte un círculo, es muy hermoso de verdad, porque ya nos vamos conociendo entre nosotros y generamos una fuerza colectiva, y creo que eso es muy importante, el tener la experiencia de vivir en unidad, que lo experimentemos, que lo vivamos en grupo. Así que eso es el próximo fin de semana. Y bueno, Fuego Nuevo. Y pues tenemos la visita de unos hermanos que trabajan en el Ayurveda y en Querétaro y nos van a regalar sus cantos sagrados de la India. Así que va a ser un programa muy completo, muy, muy redondo, digo yo. Qué lindo, qué lindo. Pues nosotros también nos estamos organizando ya para este fin de semana. Nos subimos a un lugar en Tepoztlán que es encantador. Se llama Jardín de la Abundancia con Roberto Godoy y estamos invitando a compartir los saberes de manera gratuita. Estará con nosotros Eva Alicia Pesch con este proceso de interiorización en este reencuentro con el ser tan importante que debemos tener. Así que ahí separados, contenidos de este maravilloso espacio, nos subiremos un poco a la montaña, regresaremos, estaremos meditando, estaremos haciendo ayuno, no tanto porque pues obviamente también hay que reconfortar al cuerpo,
pero entre ellos está Evalicia Pez, también nos acompaña Tecpatecutli, que es un gran temazcalero, que estuvo contigo también en la ceremonia precisamente hace un par de meses. Y también vienen personas que manejan muy bien el calendario maya, como Sergio Calderón, y también está amigos de la tradición de allá de Morelos. Así que pues estamos compartiendo diferentes exponentes los saberes de manera gratuita, porque nadie cobra y por lo tanto pues hemos podido solamente atender los gastos de recuperación y pues también la comida lo más bajo que se puede. Así que vengan y pues toda la información de Fuego Nuevo, pero en el caso de la parte de Tepoztlán, porque tú estás allá en Xochocotla, estaremos compartiendo simultáneamente, están en Planeta 2013, las informaciones para que reserven, para que manden un correo electrónico y bueno, todo listo, Eva Cecilia. Así es, así que pues como siempre estamos en sincronía en diferentes espacios, pero con la misma intención, con el mismo propósito de esta alineación con las Pléyades en el cenit para el encendido del fuego nuevo. Así es, también me acuerdo que viene Jesús Fabián, viene su esposa que hace yoga. Así que, bueno, realmente estamos muy confortados y muy contentos de la participación. Me decía Jesús que si quieres invitarlo va a tocarte el tamborcito y la flauta. Bueno, por supuesto que sí, está súper invitadazo el buen Eric Eschik. Así que, bueno, ya le llamaremos muy pronto allá de Pozotlán para que se venga con sus tambores, sus cantos, que siempre es muy, muy confortante. Eva Cecilia, ¿en qué momento podemos nosotros empezar a caminar en un modelo ya de integración con la naturaleza? ¿Cuáles serían para ti como los signos fuertes para comenzar a orientar nuestro rostro y nuestro corazón hacia ese camino? Yo diría que en el momento en que sentimos un vacío, como esto que ya no me llena, como será que la vida sea para trabajar todo el tiempo, ganar dinero y gastarlo, o sea, sí. Como este llamado del sentido de la existencia, yo digo del Nahual, que es nuestra parte interna, ¿no? Sí. De esta falta de integración entre las partes. Me quedo siempre en el tonal, en lo material, en lo externo. ¿Y dónde está la otra parte? Creo que cuando sentimos que algo nos falta, es el momento de regresar a la naturaleza, porque realmente nos permite estar en la conexión con nosotros. Pues a veces estamos atravesando momentos importantes de crisis y muchas veces ese jalón de orejas, esa llamada de atención nos permite ir en búsqueda de una experiencia distinta de unicidad o unificadora, y precisamente estas experiencias que tú propones a las personas que nos escuchan les puede servir para buscar un punto de encuentro, buscar una nueva forma de percepción, y pues esto es como nadar, hay que echarse al agua, ¿no, Eva Pez? Sí, hace un momento comentábamos en el bloque anterior. El bloque anterior que deberíamos llegar a un justo medio, ¿no? Para todos los que viven en las grandes ciudades y que tenemos hambre de ver verde, de tirarnos en el pasto al sol, de meditar, de en la noche ver las estrellas, todo lo que aquí muchas veces no se hace. Entonces, por eso han surgido tantos espacios como el tuyo, con gente tan preparada como tú, para poder lograr que esa gente que no se va a ir de la ciudad, no quiere, no puede, como tú dices, todo está basado en ganar dinero, ellos me dicen, pues es muy lindo ir al campo, pero en el campo no hay trabajo, ¿de qué vamos a vivir? No podemos vivir nada más de prana, ¿verdad? O de airecito, de sol. Entonces, sí cuesta trabajo llegar a una integración con la madre naturaleza, pero yo tuve un gran amigo, hermano y maestro que tú debes haber conocido, que se llamaba el chamán urbano, Eliodoro Benavides. No, bueno, es mi padrino. Entonces le decía, oye, qué bonito título, chamán urbano, porque atreverse a ser chamán aquí en estas benditas ciudades, pues es fuerte, ¿no? Y sin embargo, pues dio mucha ayuda, pero a todos sus discípulos los llevaba mucho al campo, al mar, a la montaña, sí. Precisamente como tú dices, para que se recargaran de energía,
para que se disciplinaran, porque les daba disciplinas muy fuertes. Sí. Y me consta que hacían unas curaciones maravillosas. ¿Por qué? Porque se habían disciplinado, sí, a manifestar su propia fuerza, su propia fuerza de salud, su propia fuerza de entender. Por ejemplo, yo no soy chamana, pero cuando alguien está enfermo, ellos nomás tocaban, ponían la mano y sentían el dolor de la persona, en qué parte estaba ubicada, y si era a nivel físico, si era a nivel mental, emocional o astral, ¿no? Uh-huh. Y a mí eso se me hacía maravilloso. Dije, bueno, pues ¿cuántos años se necesita estudiar para entender esto? Así que esos chamanes que se han dedicado, como tú dices, que lo han tomado en serio, han aprendido los nuevos chamanes, tú porque lo traes de herencia, pero imagínate los que sienten el llamado, como tú dices, que van a ir a ver si es cierto que para eso vinieron a este bendito planeta. Yo he visto cómo se disciplinan, cómo trabajan, cómo ayunan. Claro. De veras, para mí, mis respetos a todos ellos, mi reconocimiento, porque es una disciplina y una perseverancia para lograr ser chamán. Pues sí, hombres puente, ¿no? Que al final son los que pueden, decíamos hace 8 días, Eva Cecilia, poder ver lo que nosotros no vemos, poder sentir lo que nosotros no sentimos y ayudarnos en un proceso como de transformación, porque también el chamán es el que invoca y convoca a esas fuerzas para interceder por nosotros y a veces remover cosas que están ahí generaciones atrás, ¿no? Totalmente. Yo no sé si realmente lo traía o no, pero de que me ha costado mucho trabajo, disciplina y dedicación, eso es definitivo, porque solamente así podemos servir. Se nos exige la impecabilidad, se nos exige la coherencia, se nos exige ser un digno ejemplo, y más cuando pues ya cuando las canas están en nuestra cabecita, pues es la obligación de compartir, ¿no? Y tener discípulos a los cuales entregar lo que a uno le fue entregado. Y bueno, mi padrino Eliodoro, por supuesto, en el chamanismo va a la cabeza y cada vez me doy cuenta más de lo que él me heredó, de lo que él me enseñó, ¿no? Porque su cada vez que surge algo que hacer, tengo ahí sus palabras, ¿no? Así que es un camino de autoconocimiento, no hay nada que temer, que si los brujos, por supuesto que enfrentamos a las fuerzas del bien y del mal, y para eso también se nos entrena, pero la elección de si trabajar para la luz o para la oscuridad, la tenemos todos, cualquier persona, no solamente chamanes, todos tenemos esa elección que hacer, a quién sentimos, a la luz o a la oscuridad. Qué lindo. Maravilloso. Sí, qué lindo. Pues ahí está la reflexión para que los amigos que están siguiendo puntualmente, que no se las pierdan todos los lunes, estará Eva Cecilia con nosotros, también Evita ha aceptado compartir esta visión de este reencuentro con el ser, que al final es importante abordarlo desde diferentes capas, en diferentes ámbitos, en diferentes enfoques, porque viene bien que un día de la semana dediquemos a reflexionar y sobre todo en lunes, ¿qué estamos haciendo con nuestra experiencia de vida? ¿Qué tiempo de repente estamos perdiendo para poder alinear nuestro rostro y nuestro corazón con mejores experiencias y sobre todo adentrarnos en el camino de la naturaleza? Porque antes de que tú entraras a cuadro aquí, decíamos en la primera parte que la persona urbana nace lleno de canastas, de capas, y luego encontrar el ser, encontrar el pasajero que llevamos en el carruaje, resulta ser un trabajo realmente muy complicado, que a veces cuando nos zarandea la vida y cuando la mente nos propone un gran drama de fracturas, de confusiones y pues momentos de zozobra, es cuando uno casi necesita respirar y cuando vienen las búsquedas auténticas. Pero como decía mi abuelita, pues qué necesidad, ¿no? Pues qué necesidad. Pero, no, bueno, pero a veces tiene que ser así. Yo diría que es una bendición. Las crisis son una verdadera oportunidad de hacer un alto en el camino, sí, de ver cómo estamos parados en la vida, sí, y de asumir, ¿no? Sí. Yo les digo, vengan aquí para obtener la claridad y la fuerza para hacer los cambios que se requieren, porque estamos perdidos, confundidos, no sabemos hacia dónde, sí, y bueno, pues esa es la introspección a la que invitamos siempre en este lugar para
para la claridad, para la fuerza, para hacer los cambios que hay que hacer. Bueno, porque, y en estos minutitos que quedan, regálanos una reflexión en torno a este duelo que vivimos todos acompañando a estos normalistas que fueron pues ultimados por estas redes de narcotráfico. El otro día que tuve la oportunidad de estar en México, en el metro, ver a todos los estudiantes, sentirlos, decía, bueno, es la semilla que nosotros sembramos y ahí está. Y siempre es a través de los estudiantes que toda esta inconformidad se manifiesta. Creo que es la fuerza colectiva que se requiere para hacer cambios profundos, y habemos muchos abuelos rezando porque este cambio se dé en conciencia, en luz, en paz, en armonía. De que todo tiene que cambiar de manera radical, así de sacudidos por nuestras raíces, estoy plenamente convencida, soy un amante del cambio y solamente rezo que tengamos la conciencia de hacerlo en paz y en armonía. Pues yo quiero cerrar como abrí. Ayer hice una pieza que escribí en el muro, en mi muro en Facebook, y en relación a todo esto, y dice así: me dueles, México, renace transformando la oscuridad en luz, como quetzal unido en mariposas y serpientes, ríos de fuerza telúrica para llegar desde lo más profundo de la tierra al corazón del cielo, para realizar juntos el Semtlactoli Inyolot, el inmenso lenguaje del corazón. Vivamos juntos generando acciones de paz y ver el renacer de un México nuevo. Somos uno con los 43. Ahí está, Evita. Somos todos, de verdad. Somos que todos. Sí, y bueno, hermoso tu escrito, por favor, lo pásamelo a mi muro para poderlo también difundir. Es un sentir, yo creo, de muchos de nosotros, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de esos cambios y que así sea. Pero que sean también en paz, ¿no? Yo creo que es un reto que tenemos que esta transformación, esta revolución sea una revolución de conciencia más que una revolución a través de la violencia. Ese es nuestro cometido, y bueno, pues ahí está el mensaje. Un abrazo, Eva Cecilia, que tengas muy buen trabajo espiritual, natural, chamánico. Este sábado nos estaremos uniendo por el internet, que es la otra red, la red de energía, no la red de el web de las computadoras, y desde ahí estaremos apuntalando este rezo para todo México, para todo el planeta. Ajá. Pues muchas gracias, un fuerte abrazo para ambos. Gracias, Eva. Hasta pronto, y cada vez somos más. Hay así es. Esos rezos y esa mente que podemos ocupar en ver que cada vez somos más, que estamos logrando que todo se haga en paz y en armonía para nuestro bendito México. Así sea. Muy bien, pues regresamos cámaras y micrófonos aquí al estudio de Planeta 2013. Agradecerles a todos ustedes el que nos acompañe durante todas estas transmisiones, y pues solamente me resta también invitarles a el temazcal. En este caso, ya vieron el cromo, estamos pues todavía a muy buen tiempo de que haga usted sus reservaciones para que venga con nosotros en un temazcal increíble que está en Contreras, hacia el sur de la ciudad, y pues hemos armado toda una estrategia para tener taller, para tener la ceremonia y una comida. Es un temazcal en donde cabemos fácil pues 52 personas. Ah, entonces es muy amplio. Es muy amplio. Hay otro más pequeño para 13, pero pues estamos convencidos. La vez pasada fuimos ya como casi 20, así que pues ojalá pueda estar esta pues oportunidad compartida con muchos de los que estamos trabajando en este camino de la naturaleza. Muchas gracias, Eva Pez, por estar aquí. Pues gracias al Gran Espíritu y gracias a ti por invitar. Pues ahí estamos, a los controles técnicos de Mayri del Bosque, muchas gracias, a Eva Cecilia que nos acompañó, a Lupita Lobo, que en pocas palabras, muy sencillito, pero qué importante lo que dijo, ¿no? Muy contundente. Muy contundente, para variar, los chavos tienen una claridad y así nada más se presentan, dicen esto es y déjenle hacer el cuento, sí. Pónganse a hacer esa transformación. Ojalá que su texto esté muy pronto, ya le daremos una muy buena noticia, ya nos los puede pasar para subirlo en PDF a nuestra zona holística. Ya muy pronto viene nuestra tienda, nuestra librería virtual. Y se me olvidaba
así como dice la canción, se me olvidaba que, pero no que habíamos terminado, sino que lanzamos ya el número uno de Holísticamente. Está el cromo, Mayri, en la página principal. Ah, bueno, pues nada más le cuento que hay al aire ya en la página principal la revista número uno de Holísticamente, con un artículo sobre el derecho de los de las niñas, que en octubre precisamente se celebró para darle una importancia al sector, yo diría, que debemos de cuidar más, que son las niñas, que las muchas veces madres. Las futuras madres, las niñas que todavía tienen que trabajar, todavía tienen que pasar estas desafortunadas experiencias de maltrato, abuso sexual, enfermedades, y que pues toda la sociedad en las diferentes capas debemos de reflexionar sobre la importancia de esas semillitas que al final van a madurar y que al final van a aportar estas nuevas generaciones de mexicanos, de latinoamericanos y de seres en el planeta. Y pues el artículo principal de portada está dedicado precisamente a las niñas. En este artículo también está Guillermo Marín, que es uno de los mejores antropólogos que vive en Oaxaca, que nos ha autorizado a publicar artículos de su página, que se llama Toltequidad. Así que pues está el artículo de Guillermo Marín. También están artículos sobre el concierto de Deva Premal, que estuvo aquí hace unos días, y también están artículos de Lolita Vargas sobre la Peña de Bernal, en donde nos da reflexiones bien importantes. Y pues todavía está Eva Cecilia conectada, ojalá nos mande pronto pues un artículo para ponerlo en Holísticamente, que mucho trabajo nos ha costado el armar el equipo de trabajo. Ya está el diseñador, el revisor, está el tecnólogo, y créanme que hay mucho esfuerzo detrás para preparar este tipo de proyectos. Pues ya está al aire, ya lo pueden disfrutar, es completamente gratuito, no se derriban árboles porque se puede leer en las computadoras. Maravilloso. Es la idea de que, aunque sí, eso de que no. Es material reciclado, es puro cuento, de todas maneras estamos derribando árboles. Y pues durante el fin de semana tuvimos más de 1,000 accesos, es un buen síntoma, está distribuido ya en miles de usuarios, así que pues ojalá que sigamos juntos esta experiencia editorial. Ya es el área editorial de Planeta 2013 Comunicación, Eva. Avanzando. Sí, pues es bien importante que nosotros podamos retejer esta plataforma, para que todos los usuarios, que somos todos, podamos tener espacios dignos, Eva Cecilia, y pues ese es nuestro empeño, y pues ahí están los medios que se suman a radio y televisión para que los usemos entre todos. Pues un honor, y por supuesto voy a participar. Muchas gracias. Gracias, pues esperamos tu artículo. Pues vayan, Planeta 2013, ahí está. Un abrazo. El botoncito, un abracito. Igualmente a todos. Los chamanes y abuelas de este bendito México. Así es, y de todos los tiempos. Vámonos, nos quedamos con Nueva Mujer, segunda temporada, tan pronto termine este programa. Hasta luego, muy buenos días.